Hola, hola, buenas noches. Hola, Daniel. Hola Hola, David, Erika. ¿cómo Hola. están? Buenas noches. Hola, Buenas buenas noches a noches. nosotros. Buenas noches a Bienvenidos, todos. sí. Gracias por estar con nosotros, Rebeca Diz y Ángel Páez de Gilora en sus tres y La República, respectivamente. Es un tremendo, tremendo gusto que estén con nosotros. Gracias. Buenas noches a Igualmente. todos. Igualmente. Bienvenidos. Anuska, tu cámara está apagada, creo. No te Uy. vemos. No. No te vemos. ¿Yo? ¿No me veis? Pues aquí a mí me figura que estoy encendida. No, chequea bien tu imagen, porque está oscura absolutamente. Pero Ya, bueno, pues. mientras esperamos a Nuska, vamos a ir primero presentando a nuestros invitados de hoy, que son dos referentes del buen periodismo, ¿no? La editora de Gildebrand en sus 13, Rebeca Diz, y el periodista de investigación de La República, Ángel Páez, con quienes vamos a comentar algunos temas que, digamos, han estado en la coyuntura durante la semana, ¿no? Les propongo el primer tema para empezar, digamos, la conversación. Y tiene que ver con la suspensión por 8 meses y 15 días, sin goce de haber, que se le ha impuesto al fiscal superior Rafael Vela por unas declaraciones que emitió en el año 2020, cuando cuestionó la decisión del Poder Judicial de excarcelar a Keiko Fujimori en ese momento, ¿no? En el año 2020. Esta sanción además fue impuesta por la Autoridad de Control del Ministerio Público, un órgano cuyo titular, Juan Antonio Fernández Gerí, es objeto de cuestionamientos porque la Contraloría ha detectado que para ser nombrado presentó di diplomados que varios ponentes niegan haber dictado y haber recibido puntuación por diplomas que se superponen en fechas y horas y doble calificación por trabajos que hizo en simultáneo. Entonces quería empezar por ahí, a ver quién se anima a empezar con la conversación sobre esta suspensión al fiscal Rafael Vela Barba, dictada por una autoridad cuyo titular tiene estos cuestionamientos. Un Yo. proceso que estaba medio dormido además, ¿no? Porque esto data del año 2020, son unas declaraciones que dio a las que nadie le estaba tomando importancia. Y de pronto ahora, ¿no? Recientemente se acordaron de la misma. Ángel, ¿cómo ves el tema? Bien, gracias. Entiendo que la Junta está bajo juego en estos momentos, pero tengo que decir que esto de alguna manera lo advertimos porque cometió un terrible error, que fue el siguiente. Nosotros contactamos con la persona que denunció a Fernández Gerí, a quien esta persona fue llevada a su oficina, estoy hablando hace 4 o 5 años, porque ella tenía un problema con su padre que estaba preso. Y mediante una amistad que a su vez tenía otro amigo, llegaron hasta Gerí, que decían que él le cobraba una cantidad de dinero porque estaba conectado con el entonces fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, ¿no? Y que si le pagaba esta coima, iba a lograr la liberación de su padre. Ella va a la oficina, habla con él, ¿no? Y al final no llegan a acuerdo, no tenía dinero, ¿no? Pero cuando nosotros comenzamos la publicación de este hecho, porque la Junta había emitido una primera decisión de nombrar a Fernández Gerí como jefe de esta autoridad nacional, publicamos el testimonio. ¿Qué hizo la Junta? Trajo especialmente a esta señora que vive en Amazonas, en estado de gestación, incluso arriesgando su vida. Ella se presentó y declaró y dijo tal, conforme lo he mencionado, que Fernández Gerí le pidió plata. ¿Qué hizo la Junta? Nombró a Gerí, Fernández Gerí. Ahí se origina el error. ¿Por qué? Porque hay algo más. El señor Fernández Gerí es una persona no solamente muy relacionada al señor José Antonio Peláez, ¿no? Y a su vez Peláez está muy relacionada a las hermanas, a la Maravillas. Fiscalía de la Nación y a sus hermanas, ¿no? Hay un Y a vínculo allí. Ullón también, Ángel. Y al abogado Ullón también está muy ligado Fernández También. Gerí. Entonces, si, lo que está pasando ahora es lo que tenía planificado esta organización que está detrás de todo esto, que es el copamiento del sistema judicial con la finalidad de tumbarse todo el sistema de corrupción. Y no debería sorprender que la primera víctima importante de este señor, ¿no? Que además, lo que acaban de mencionar, tiene todo este esquema de diplomados donde no participó, documentos falsificados, etcétera, muy similar a lo que está sucediendo con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? Entonces, advertimos que esta persona que no tenía las cualidades, pero además arrestaba una gravísima denuncia, como una persona
que tiene una imputación de esas características, es la Autoridad Nacional de Control, o sea, fiscalizar a los fiscales. Es increíble. ¿Qué es lo que sucede? Lamentablemente, en el país se ha normalizado tener estos gravísimos antecedentes y se les da estos cargos de trascendencia. Y eso ocurre en el Congreso, en el Poder Judicial, en la Fiscalía Nacional y entre otras instituciones importantes, ¿no? Normalizar que la gente tenga graves imputaciones y arreste irregularidades de este tipo. Además, dale, Rebe. Dale. Yo lo que creo es que justamente el tener un expediente de estas características es lo que los hace los candidatos perfectos para estos puestos, porque son perfectamente extorsionables, fáciles de presionar, saben lo que tienen detrás y entonces, finalmente, hoy estaba Fernández Gerí, pero el apellido que pongamos, si cumple esas condiciones, un expediente así es el perfecto. Y lo vemos en todos sitios, o sea, lo vemos en el Congreso, es la misma fórmula, ¿no? ¿Por qué al final no han sacado a los niños? Porque es que ahora son perfectos, votan lo que les dicen y votan. Y, digamos, creo que lo de la fiscalía es clarísimo, ¿no? Yo creo que además hay que tener en cuenta otra cosa en el caso de la suspensión por 8 meses, que además es sin salario, cuidado, ahora está pendiente de apelación, o sea, el fiscal superior Rafael Vela va a seguir en su puesto como coordinador hasta que termine su apelación, pero ¿quién va a resolver esa apelación? Fernández Gerí. Pero ¿quién firmó la destitución por 8 meses, digamos, en primera instancia dentro de la Autoridad Nacional? Pues un fiscal de apellido Muñoz que había juramentado el cargo el día anterior. Y que además Fernández Gerí estuvo presionando en Fiscalía de la Nación para que precisamente él fuese nombrado. O sea, es nombrado a alguien solo para ejecutar. Asume el cargo y el día siguiente firma esta suspensión por 8 meses y 15 días, creo que es. Pero es que además, tanto Rafael Vela como José Domingo Pérez tienen otros procesos disciplinarios ya en última fase para ser resueltos. Y las sanciones son acumulativas y le quedan todavía 3, ¿no? Entonces, en un mes, cuando esté suspendido, si se ratifica su suspensión, le puede caer otra por otros 6 meses. Entonces, ¿a quién se nombra durante todo ese tiempo si Rafael Vela no renuncia? ¿A quién se nombra en ese cargo? Independientemente de que renuncie o no, alguien tiene que entrar en la coordinación de ese caso que es tan delicado. Pero además, y con esto me callo, nosotros hicimos una nota en Epicentro cotejando la diferencia o comparando la rapidez con la que Fernández Gerí había resuelto o estaba resolviendo los procesos disciplinarios en contra de Rafael Vela Barba y de José Domingo Pérez versus el de Marita Barreto, que está a cargo del equipo de fiscales contra la corrupción del poder, ¿no? El proceso contra Marita Barreto se abrió antes, o sea, pasó antes a fase de investigación por falta muy grave y no se ha avanzado más. En cambio, los 3 de Rafael Vela y de José Domingo Pérez están yendo a la velocidad del rayo. Yo sí. Creo que no lo que en realidad lo que está pasando en la Fiscalía de la Nación es responsabilidad, digamos, es una responsabilidad del país. Que llevamos meses que esto va creciendo y no hay una reacción, ¿no? La primera fue con Bechabe Ravilla y fue un escándalo y sin embargo pasó. O sea, la fiscal de la Nación saca a la fiscal que estaba investigando a su hermana. O sea, es algo que además que había prometido no hacerlo, ¿no? Ahí empieza ya con descaro. Y desde entonces la fiscalía se ha convertido pues, en la fiscalía de los 90, ¿no? Con fiscales provisionales, fiscales nombrados que los nombran para que actúe rápido y como no tiene reputación que cuidarle, pues le da igual, ¿no? Lo que ha descrito Rebeca es precisamente lo que me refería a la normalización de este tipo de hechos, porque es evidente que el nombramiento, y acá también tiene razón, ¿ya?
el nombramiento de Fernando Jeril era específicamente para hacer ese tipo de trabajo. Ahora ha sido Rafael Vela y va a seguir, evidentemente, José Domingo Pérez. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo en profundidad o el más importante? Desmontar el esquema del grupo de fiscales que han investigado la corrupción justo, además esto es importante, cronológicamente, justo cuando ya se va a iniciar el proceso de enjuiciamiento a Keiko Fujimori y a sus cómplices, entre otros procesos que se vienen también, ¿no? Y romperle las piernas a los fiscales que están a cargo de este caso va a contribuir, evidentemente, al propósito de esta gente de tumbarse el cargo, ¿no? Tumbarse el caso, ¿no? En la sucesión de hechos, en los hechos que están ocurriendo, perdóname, Raico, ahora te doy pase. Hay exactamente una coincidencia, ¿no? Entre estos hechos, la sanción al fiscal Vela, ahora asoma. Hoy ya se acerca la sanción al fiscal Pérez. Claro. Es decir, en el lado judicial estarían retirando cualquier estorbo, cualquier obstáculo judicial o fiscal a la candidata Keiko Fujimori, porque por el lado institucional o político también se están realizando acciones desde el Congreso para intentar controlar las próximas elecciones, sean en el 2026, o sea antes o sea después. Entonces, ahí hay un tema que finalmente, aparentemente es de tipo administrativo, fiscal, judicial, pero cuyo trasfondo es absolutamente político. Y otra cosa más, David, no olvidemos... Rebeca, disculpa, Nuska. No, está bien, no hay problema. No, yo iba a decir que estamos hablando de Rafael Vela, que es importantísimo lo que ha pasado, más allá de las equivocaciones que pudieron tener en el equipo especial, ¿no? Más allá de eso, que seguro que las han tenido. Pero también es que acaban de cambiar a la fiscal de los cuellos blancos, exactamente lo mismo, la han mandado para Lambayeque y la acusación se tiene que presentar en 2 meses o en noviembre, en menos de 2 meses. Y a Magaly Quiroz la acaban de mandar a Lambayeque como un expediente de miles, de miles, de miles de folios que ningún fiscal que asuma el cargo va a poder llegar bien a la acusación. La censura, y con esto termino, de verdad, y la censura a la que han sometido al equipo especial, concretamente a Vela, que era el coordinador, el que daba la cara por todo lo que hacían. Les prohibieron hablar durante meses mientras eran atacados y atacados y atacados de todas las maneras. O sea, la maquinaria mediática de ataque ha sido brutal y a ellos les impidieron hablar bajo sanción, ¿no? Como hablasen, otra sanción. Entonces, claro, ahí ha sido terrible, ¿no? Pero además, yo quiero que un dato importante, el martes tiene que declarar supuestamente Barata. A ver, ¿qué sucede si no declara Barata, como parece que no va a declarar? Porque además tiene el argumento perfecto. Tiene presiones en Brasil, Lula en el poder, Barata ha declarado en el metro de Lima, pero no en los casos relacionados a Ollanta Humala, y fue conminado a declarar este martes. Lo más seguro es que no declare, porque le viene que ni pintado no declarar. Tiene la excusa perfecta, pero entonces también se arma la tormenta perfecta para cuestionar al equipo especial Lavajato, ¿no? Claro, pero yo voy a decir, en el caso de Keiko, en el caso específico de Keiko, las declaraciones de Odebrecht son lo menos importante. La gente, o sea, eso es lo que nos está haciendo querer ver la defensa de Keiko. Pero claro, el caso de Keiko Fujimori poco tiene que ver con Odebrecht. Es mucho más grave por los empresarios locales. Keiko no la tiene fácil, ellos están que nos quieren hacer ver que si no ha declarado Odebrecht se cae el caso de Keiko, no, porque si es que, lo de Keiko son eso de aumentar 500, una cosa así, sí. su dinero no vino por ahí, su dinero vino por Romero, por Rasmus, por en fin, un montón de empresarios locales. Pero para la opinión pública, que es lo que tú dices, la bolsa que hizo con quién, ¿no? Pero, claro, pero recordemos que cuando fueron cesados
el equipo especial fue cesado por Chavarri, la gente salió a las calles. Ahora hay mucha menos capacidad de movilización, eso lo saben todos, y además, si tú has tenido esa campaña de acoso y derribo, independientemente de los errores que hayan podido cometer, primero de silencio, acoso y derribo, y tú ahora le sumas el titular, se cae el acuerdo con Odebrecht, porque Barata no declara, todavía los menoscabas más cada la opinión pública que no vive al tanto de quién es Fernández Gerí, que el caso Keiko, que, ¿no? O sea, el titular es ese también, ¿no? Sí, yo quería que escucháramos unas declaraciones de la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre la suspensión de el fiscal Rafael Vela Barba, a quien le expresa su supuesto respaldo. El byte, por favor, Ricardo. ¿Qué va a pasar con el equipo de fiscales que lidera el señor Rafael Vela, que ha sido suspendido por 8 meses y 8 días? El doctor Vela sigue ejerciendo sus funciones, todavía hay un proceso que eso quiero aclarar que está ante la Autoridad Nacional de Control, que es un órgano autónomo independiente del Ministerio Público. El doctor Vela sigue ejerciendo sus funciones como coordinador y tiene el respaldo, así como todos los coordinadores que trabajan para la Autoridad Nacional de Control. Hay un cuestionamiento bien grave con el doctor Fernández Gerí, que precisamente es quien da la sanción al doctor Vela. A ver, ¿quién nombra al doctor Gerí? Es la Junta Nacional de Justicia. ¿Se equivocó? Pregunten a la Junta Nacional de Justicia. Hay un informe de Contraloría, doctora. Por eso le estoy diciendo, el nombramiento del doctor Gerí es el realizado por la Junta Nacional de Justicia de acuerdo a una ley que se dio, a una ley que se dio en la época del gobierno de Vizcarra. Ahora, pero ¿cuál es la suspensión? ¿Tiene esa suspensión dentro de los casos que está investigando el equipo de fiscal? Le estoy diciendo que todavía la suspensión no es efectiva, es un trámite todavía. El doctor Vela está haciendo ejercicio de su derecho de defensa. Espero que ya haya procedido a la apelación que corresponde y todavía está en trámite. ¿Respalda al fiscal Vela? ¿Qué le estoy diciendo? Respaldo a todos los coordinadores que trabajan. El doctor Vela sigue ejerciendo su función como coordinador del equipo especial y de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos. ¿Esta situación va a afectar o puede afectar los casos que ha estado viendo el doctor Vela? Le estoy diciendo que el doctor Vela sigue ejerciendo su función. Sin embargo, él considera que hay intereses subalternos detrás de esta suspensión que se le ha dado, ¿no? Eso pregunten al doctor Vela, simplemente le digo que el doctor Vela sigue ejerciendo sus funciones. Muchísimas gracias, hasta luego. ¿Qué opinan de estas declaraciones? Lavada de manos. sí hay una relación entre Fernández Gerí. Es cierto que la Junta la nombró, como lo acaba de mencionar, pero Fernández Gerí sí tiene una relación, como mencioné, con las hermanas Benavides, ¿no? Por intermedio de una de las personas señaladas por la testigo, que es el exfiscal José Antonio Peláez, ¿no? Ahí hay que explorar todavía bastante, pero lo que es cierto es que todo lo que quiso hacer Keiko Fujimori con César Hinostroza y lo que intentó hacer Pedro Chavarri en su momento, lo están haciendo ahora de una manera más formal, ¿no? Este grupo que busca explícitamente derrumbar el sistema de anticorrupción con el apoyo de medios de comunicación, entre cuyos directivos hay personas también investigadas por lavado de activos, que hay que decirlo, ¿no? Hay una coordinación, una coincidencia, y que son personas también que participaron en la campaña de negar de la campaña para afirmar falsamente que existía un fraude electoral. Todo tiene relación, o sea, es un grupo mucho más grande de lo que ellos mismos denominan caviar, y es un grupo que ahora ha aumentado con el respaldo increíble, ¿no?, de Vladimir Cerrón y Perú Libre también, quien precisamente por estos días ha recibido una sentencia, ¿no? Acaba de pronunciarse por Twitter, ¿no? Después de varios días, no dice que se va a entregar, lo que está mencionando es que todo es una conspiración caviar, porque él va a ser candidato presidencial del 2026 y va a ganar las elecciones. Por eso, sí, lo más importante no es el dinero, sino que va a tener impedimento para postular según él. Sí, Ángel, tenemos el tuit de Cerrón, que quizás valga la pena leerlo. Es un poco largo, pero es interesante. Sí, Ricardo, poner el tuit de Cerrón, por favor.
Bueno, yo voy adelantando un poco que, bueno, Vladimir Cerrón fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por colusión y además ha quedado inhabilitado para ejercer cargos públicos, además de una reparación civil de 800 mil soles. Eso fue el día de hoy. Ahí está el tuit. Anuska, por favor, dale una leída. A ver, que me pongo los lentes. Sobre la, bueno, hay que decir que está sentenciado y en estos momentos está prófugo. Es un prófugo de la justicia. Ya, dice esto. Sobre la sentencia prevaricadora. Arbitrariamente, el Poder Judicial me sentencia el 6 de octubre del 2023 a 3 años y 6 meses de prisión por un caso inexistente, así como fue la sentencia del saneamiento de la Oroya el 5 de agosto del 2019 que me envió a prisión, pero que luego, de 4 años de declaración nula, sentencia que solo sirvió para impedir mi candidatura presidencial al año 2021. Estamos frente al mismo fenómeno. Lo que más les interesa con esta sentencia arbitraria no son los años de prisión, sino la inhabilitación por 3 años y 6 meses para postular a la presidencia, en una coyuntura donde la izquierda, estoy seguro, volverá a ganar con Perú Libre. Este es el verdadero móvil, dice Vladimir Cerrón y continúa. La sentencia en primera instancia, en febrero de 2023, fue por una acusación que la segunda instancia declaró inexistente, motivo suficiente para haber declarado su nulidad. Pero como el móvil es político, tuvieron que inventar otra causa que no existe en la acusación fiscal primigenia, razón del por qué la reparación civil se reduce drásticamente de 2 millones a solo 800 mil soles. Es decir, el juez sentenció por una causa que no fue motivo de acusación fiscal, pero la prevaricación llega a su cúspide cuando se sentencia un caso prescrito, puesto que la colusión simple tiene un tiempo de prescripción de 10 años y se nos ha sentenciado a los 10 años y 72 días, violando el derecho constitucional a la defensa. Continúa el señor Vladimir Cerrón desde la clandestinidad vía Twitter. El juez tampoco ha motivado por qué ha decidido que una pena menor a 4 años sea efectiva y no suspendida, es decir, que tiene discrecionalidad, pero eso no significa arbitrariedad. El pueblo, ese que él dice a Poto aquí que no le tiene que importar lo que pasa en la Junta ni demás, el pueblo ahora sí debe saber que en esta sentencia jamás se demostró una sola prueba directa ni indiciaria de concentración, de concertación, perdón, porque no puede haber lo que no existe. Además, el contrato fue declarado nulo, lo que implica que no tenía ninguna eficacia jurídica. En este caso nunca se ejecutó la obra, la que era con financiamiento privado sin demandar un sol al Estado. Es más, la empresa aún no tenía el expediente técnico ni los terrenos a adjudicar. Por lo tanto, no había peligro de incumplimiento de obligaciones en una obra que jamás se inició. Bueno, no contaba con los permisos y tenía informes. El aeródromo que pretendía construir, había informes, primero, que no autorizaban y segundo, que le decían claramente que era imposible construirlo ahí. Yo creo que hasta ahí, ¿no? Porque si no, vamos con el final. En este país, a los grandes delincuentes entre derechistas y caviares como Odebrecht, José Graña, Miro Quesada, PPK, Vizcarra, Villarán, Pablo, etcétera, no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Pero a uno lo quieren poner en prisión con acusaciones inventadas. Solo la izquierda popular está en prisión. Si no, analicemos los casos de Santos, Adubiri y Castillo. Hoy, más que nunca, cabe recordar la interrogante hecha en el año 2019 ante la sentencia que luego fuera declarada nula. Esto es una gran mentira, se ha pasado a foja cero. Sentenciado por corrupción o sentenciado por la corrupción, ¿entregarse a la justicia o a la injusticia? Pregunta Vladimir Cerrón. Bueno, el político que decía que el revolucionario tiene que estar preparado para todo, ¿no? Para los peores momentos, no se entrega aún, se encuentra calidad de no ha habido, y revela en este tuit que quiere ser presidente, ¿no? O sea, aún se siente presidenciable. Y que va a ganar. Yo creo que, y que va a ganar. Uno se podría preguntar. Bueno, si pasa segunda vuelta con Keiko. Sí. Es posible ahí, claro. O si se prolonga esta alianza, no creo ya, pero digamos, cualquier cosa puede ocurrir aquí, porque esta alianza en el Congreso se va a llevar también a la arena electoral. Imagínate. Todo es posible. Se va a extender a
¿Al todo ámbito electoral? ¿La alianza comunista? Ah, ¿y cómo se llamaría el partido, eh? Fuerza Libre. Fuerza Libre. Fuerza Libre a la mala. No, además, comete ahí un par de deslices, ¿no? Porque en el caso, yo cuando menciona Santos, me imagino que está hablando de Gregorio Santos. Y aquellos que han visto, aquellos que le han puesto el ojo al proceso Gregorio Santos, o sea, realmente el tipo cometió los delitos por los que fue sentenciado. Ahí hay corrupción. Sí, se ha confundido al elegir los ejemplos. En el caso de los Graña, se han declarado culpables y han sido condenados, lo que pasa es que sin prisión, es digamos un lujo para ellos, pero ellos han aceptado y han sido condenados por crimen organizado, lavado de activos y mil cosas más. O sea, han aceptado todos los delitos que les han imputado y se han declarado culpables. Por eso han pagado las multas. Han pagado las multas y los han condenado a 4 años de prisión. A 4 años de cárcel, pero esa que puede estar en su casa, ¿no? Justamente mañana vamos a publicar el informe de la Contraloría que dio origen a este caso, fue del año 2015. ¿Al caso del aeródromo? Sí, claro, porque porque Valdemir Cerrón y su gente y sus defensores, incluyendo su abogado, afirma que esta es una campaña caviar, ¿no? Que solo fue armado, montado, construido para afectarlo, ¿no? O sea, el año 2015, cuando ni siquiera sabía que Castillo iba a ganar las elecciones el 2023, 6 años antes, no importa. Pero este documento claramente evidencia con pruebas, ¿no? Pruebas documentales, que el señor Cerrón estuvo detrás del proyecto, lo alentó, le advirtieron, como dijo también Rebeca, que no lo hiciera, que estaba cometiendo delito, él insistió, lo aprobó y firmó el contrato. Que no se haya al final ejecutado fue porque no fue reelegido, no pudo lanzarse, no tuvo una gestión más, porque eso fue pocos meses antes de terminar su mandato, ¿no? Aunque se lo advirtió el MEF, el Ministerio de Economía, ¿es correcto? Claro, el Ministerio de Economía, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, también estuvo Citran, también estuvo Ministerio de Transporte y Comunicaciones, varias entidades le dijeron que no, le advirtieron, pero él igualito se zurró en todo eso y firmó el contrato, además con un grupo de empresas que no tenían ninguna experiencia en este tipo de trabajo, además cuando se demostró mediante estudios técnicos que económicamente no valía la pena porque la gente prefería ir por tierra porque resultaba más barato y además hay otro aeropuerto en Jauja, ¿no? Y a pesar de todas estas observaciones, dicen los auditores que no tienen nada de caviar, porque además, dicho sea de paso, son los auditores de la zona de la Contraloría de la región del centro, o sea, ni siquiera Lima, ¿no? Y ahí está totalmente documentado, acreditado, porque los auditores encontraron cartas del propio Cerrón cuestionando al Ministerio de Economía, diciéndole, oye, ¿por qué no me dejas de hacer mi obra? O sea, se demostraba que él mismo estaba interesado de una manera personal de que saliera este proyecto. Que no se haya ejecutado, que no le hayan referido los dineros, no, ese es otro tema. Pero acá, estos se explican este delito de colusión, que es por el que efectivamente no es un invento. O sea, los auditores dijeron que era colusión y el Poder Judicial lo ha condenado por colusión. ¿Dónde está el cambio de sentencia? Eso es falso. Pero ¿dónde está el cambio de delito? Digo, eso es falso. Sí es por colusión. Bueno, entonces ahí están las evidencias, los indicios, el conjunto de hechos que sustentan o que respaldan la sentencia condenatoria. Entonces, el señor Valdemir Cerrón no había hablado hasta el momento de su próxima candidatura presidencial. Recién ha sacado este tema como un as bajo la manga para politizar la condena. Ese parece ser su propósito. Claro, pero no dijo. Entonces hay que descartar que pida asilo, ¿no? Porque su abogado, cuando se le ha preguntado sobre esa posibilidad, ha dicho que, bueno, que eso es una decisión muy personal. Entonces, habrá que entender entre líneas que no va a pedir asilo. Habría que esperar la decisión que tome el revolucionario, ¿no? Habría que esperar. Rebeca, ¿ibas a comentar? No, está bien, estoy disfrutando. Cuando lo llaman el revolucionario. Revolucionó la SUNEDU, revolucionó, todo, en fin, las contrarreformas. Lo cierto también es que no dice en el tuit nada, si se va a entregar, si va a presentar algo, etc.
no nada. Lo que quiere decir es cierto, buen detalle, así es. No lo dice. Pero al final desliza que no, porque dice entregarme a la justicia o a la injusticia, como diciendo no me voy a entregar porque esto es una persecución política, ¿no? Bueno, sí, el argumento de todo el tuit es eso, no soy una víctima y quieren encarcelar al próximo candidato que va a ganar las elecciones, eso he dicho. Claro, pero ya en anteriores procesos también ha habido prófugo varios días, ¿no? 16 días cuando fue la sentencia, ¿no? Que lo impidió, creo que fue cuando él era gobernador regional, también estuvo... ¿Y ya lo han notificado? Días, ha habido, ¿no? ¿Lo han notificado? Ya lo han notificado, porque el viernes yo pregunté a alguien, digamos, próximo y me dijeron que estaba en su casa porque no lo habían notificado. ¿Dónde estará ahora? No lo mencionan. Ahora que ya fue notificado. Ahora que ya fue notificado. Bueno, les pido un instante para hacer una pausa. Tenemos una pausa. Dale, David. Claro que sí. Auspiciador. Rebeca Ángel, perdónenos medio minuto. Vamos con un auspiciador y volvemos con ustedes, por favor. Vamos, Ricardo, por favor, con Invent. Dale, Daniel. Invent es la inmobiliaria que financia este proyecto de Suárez 139. Dios. Financia este proyecto de Suárez 739. ¿Y por qué se llama Suárez? En la calle General Suárez 739, en el distrito de Miraflores. Entrega inmediata. Invent apoya a este proyecto de periodismo independiente que es Epicentro TV. Hay cuotas, departamentos con cuotas desde 4.300 soles al mes. Aplican términos y condiciones que están contenidos en invent.com.p. Cualquier información para los interesados, siempre en el 965-760-775. Hay una persona muy amable que responde sus consultas. Muchas gracias, Invent. Bueno, ahora vamos a darle la bienvenida otra vez a Rebeca y Ángela. Ahí están. Yo quería preguntarles por un caso que también del que se ha hablado toda la semana y que tiene que ver justo con la mesa directiva, ¿no? Que es, digamos, la muestra de este pacto entre el fujimorismo y el serronismo, que es la tercera vicepresidenta, la señora Roselia Muruz, que estuvo en una fiesta en la que fue asesinada una persona. Y a partir de ahí se abrió una caja de Pandora que ha revelado una serie de nexos y una red de relaciones peligrosas, tanto de ella como de quien sería su pareja, a pesar de que esto ha sido negado por ambos, ¿no? El ex congresista Paul García, que además, según se ha informado a través del comercio, tendría a 8 personas allegadas trabajando en el Congreso de la República gracias a la señora Roselia Muruz. Incluso su propia hermana fue contratada por el Congreso. Roselia Muruz salió a decir, pero yo no tengo nada que ver con esas oficinas, y resultaba que en realidad, por un acuerdo de mesa, la tercera vicepresidencia sí tenía, digamos, injerencia en las contrataciones de esas áreas como la oficina de comunicaciones, pero además hay más vínculos porque tiene que ver con, digamos, la persona que habría asesinado a este señor es hermano de un amigo de Paul García, que es dueño de la empresa Ionia, que es la que recibió estos 41 millones de soles de salud. Y además está el tema de que él también está vinculado a Patricia Chirinos porque postularon juntos en algún momento al Callao. Entonces, una serie de relaciones bastante llamativas, por llamarlas de alguna manera. ¿Qué les ha parecido todo lo que se ha revelado a partir de esta nota policial, que empezó como una nota policial? El gran problema de este caso es que los principales protagonistas, no directamente en el crimen, sino que estuvieron, digamos, en el contexto del mismo, Paul García y Roselia Muruz, han dado versiones diferentes. Pero lo más llamativo es que la familia, por ejemplo, ha comenzado a desmentir en el caso de Paul García, quien dijo que no conocía, que no había invitado a Abel, ¿no? Ajá. Y después la familia difunde los chats que demuestran que sí lo había invitado y tenía ahí un vínculo directo, ¿no? Luego a Muruz, que se ha demostrado que, no obstante que la policía en un principio dijo que no coincidían sus versiones sobre la hora que había salido, ella ya ha dado dos versiones diferentes sobre el momento en que salió de la fiesta. Y después lo que acabas de mencionar, cómo estas personas, tanto Muruz como Paul García, tratan de desvincular, si no tener un tipo de conexión, o presentarse de esa manera ante el público. Por ejemplo, LIBER, ¿no? Esta institución. Centro LIBER, sí. Sí.
Uy, creo que se fue la conexión de antes. Que ha publicado los movimientos migratorios de los dos, hay 5 viajes en los que coinciden, y además, en un momento que la señora tenía que estar haciendo viajes de representación, ¿no? O sea, es una sucesión de mentira tras mentira tras mentira que a cualquier periodista le llama la atención y hace o lo impulsa a seguir buscando, y es obvio que vamos a encontrar muchas cosas más que no encajan y que hay algo que todavía no se ha dilucidado plenamente. ¿Cuál fue el móvil que motivó a Abel Valdivia, ¿no?, a matar a este periodista, a este camarógrafo, productor, ¿no? Que dicho sea de paso, también tiene antecedentes por presunta relación con el narcotráfico, ojo, ¿no? Entonces, hay quienes han soltado la versión de que aparentemente este joven, Cristian Enrique Tirado, hizo algunas filmaciones dentro de la fiesta y que cuando los hermanos Valdivia se enteran, ¿no?, supuestamente lo encaran y ahí se produce una trifulca. Es una hipótesis que también está trabajando la policía. El jefe de Ininque ha dicho que es se están viendo varias alternativas. No es solamente la hipótesis de una greca por aparentemente defender a una mujer, ¿no?, lo que habría originado este asesinato. Y lo explica por qué también inmediatamente después de los hechos uno de los hermanos, que es Pedro, simula una agresión y denuncia ante la policía de Miraflores, y el otro viaja a Colombia. Y viaja a Colombia no por primera vez, tiene varios viajes a Colombia junto a los hermanos. O sea, este caso, este incidente ha permitido destapar una suerte de relaciones entre estos personajes que muchas veces terminan en algún atestado policial. Algunos de ellos tienen atestados policiales, ¿no? Sin mencionar, y añadiendo a todo esto, lo que has dicho tú, David, sobre este pago en el que está involucrado Marco Antonio Valdivia, ¿no?, con su empresa Ayona, ¿no?, que está en plena investigación fiscal también, ¿no? No, él es Carlos Valdivia, el de Ayona. Perdón, Carlos. El hermano mayor. Sí. Que es el amigo, digamos, el más cercano a Paul García, ¿no? Así, el único al que reconoce como que invitó, a pesar de que ahora se sabe que no fue el único hermano el que invitó, ¿no? Bueno, y Carlos, en la conferencia de prensa le aclaró a Paul García. Ajá. Bueno, y el jefe Larry Ingrid, que dijo que sí, que había estado Amurús en el momento en el que se dio, ¿no? O sea, en el momento de los disparos, digamos, y cuando muere el camarógrafo productor, el jefe Larry Ingrid dice, con base en testigos, que ella estuvo ahí, ¿no? Ella se negó. A mí eso me ha llamado la atención. Sí, sí, sí. Y ya hay una moción de censura, hay una moción de censura corriendo en contra de Amurús, para que deje la mesa directiva, pero que yo creo que no se va a concretar en nada, ¿no? Si Alejandro Soto sigue sentado. Me ha llamado bastante la atención que primero un oficial diga que la congresista Amurús estuvo en la fiesta cuando ocurrió el crimen y luego se diga, se retracte y pida disculpas. Eso. Raro, ¿no? Es muy, muy raro, muy raro. Entonces, sí, seguramente mucha presión, porque no es usual, digamos, sí es usual que la policía se equivoque porque tiene casos, ¿no? Pero que públicamente se retracte no es lo usual, no es normal. Entonces allí ha habido seguramente, a lo mejor ha habido. Pero en todo caso es un poco lo mismo, ¿no? Es un giro más de tuerca al este ambiente policiaco que hay en el Congreso, de relaciones todas llenas de intereses, de lobbies. Hemos visto a los secretarios, asesores de Bermejo cobrando unas coimas, pero después a la semana siguiente salieron también gente de la oficina de Luna también cobrando coimas. O sea, en el momento que hay ese ambiente en las oficinas del Congreso que se ha vuelto normal, contratar a parientes. Parte del giro policial judicial que hay en el Congreso, Rebeca. Claro, esto es simplemente eso, una,
una vuelta más de tuerca y ya vamos a la sordidez absoluta, ¿no? Está esta señora, tiene esta señora el perfil ético para estar en el Congreso haciendo leyes. No lo tiene. O sea, en el momento que vas a una fiesta en donde la gente va armada y termina de una borrachera con balas de por medio, es que andas en un ambiente muy sórdido, ¿no? Que no es lo que uno entiende por un legislador. O sea, bueno, yo me iría un poco antes, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido su trabajo en el legislativo? Independientemente de sus amistades peligrosas o amistades, ¿no?, que batutean, ¿cuál ha sido su producción en el Congreso? ¿Y cómo y por qué ocupa la tercera vicepresidencia? O sea, debería ocupar la gente, ¿no?, con un perfil, ¿no?, de estar preparado, de haber hecho fiscalización, haber legislado. ¿Por ejemplo quién ahorita en el Congreso? ¿Perdón? Por ejemplo, ¿quién ahorita en el Congreso? ¿Quién merece cumple estar ese en la perfil que tú dices que está preparado? Que fiscalizado. El problema es que es ahí. No, hay un estándar, digamos, hay un perfil cruzado, ¿no? Ustedes me recuerdan a una... Había una congresista, no me acuerdo cómo se llama, que se fue a Cajamarca, estaba en comisión de servicios, o sea, con la plata de todos, se fue a Cajamarca y le tiró al padre la puerta con bazo limpio. Sí, Tania Ramírez. Tania Ramírez, claro. O sea, era una congresista con mano de madrugada rompiendo la puerta al padre, y en ética dijeron que estaba muy bien, que como fue de madrugada, ella fue en comisión, ¿no? Era de representación el viaje. Pero como el combazo estaba fuera del horario, no representaba a nadie en ese momento. No pasó nada. O sea, bueno, o el que dio la bofetada, el puñetazo. No es congresista a las 24 horas, pues. Claro. O Digna Calle, que la hemos tenido esta semana en Epicentro, y que muy suelta de huesos dice: es que yo quiero renunciar porque no me siento representada por este Congreso. Pero claro, oiga usted, no se ha sentado en el Congreso. No es digno, ¿no? Claro, o sea, Digna el Congreso, como dice David, no es digno para Digna. Y está en la calle completamente, porque también le preguntábamos, oiga, díganos las cinco causales por las que la Junta Nacional de Justicia está siendo investigada, bueno, está en esta investigación sumarísima y no atinaba, pero le parecía bien. No. A propósito de Luna, no recuerdo si lo mencionaste tú, Anuska, o Rebeca, creo que tú, Rebeca, a propósito de Luna, hoy se conoció o se conocieron unas declaraciones de Fernández Gerí, el fiscal de control, de la autoridad de control, que decía: el año pasado, más o menos hacia, por estos meses, fui a conversar con el presidente de la Comisión de Presupuesto para solicitar presupuesto para la Autoridad Nacional de Control con el congresista José Luna. Esto lo dijo en RPP. Y el entrevistador le preguntó: ¿y la fiscal de la Nación sabe esto? ¿Sabe que usted va, usted le informa? Y el fiscal Fernández Gerí le dijo: sí, la fiscal de la Nación sí lo sabe. Interesante. Porque se supone que la titular es la fiscal de la Nación, ¿no? Pero claro, si esto es cierto o no, tendría que responderlo a la fiscalía. Y si es falso, la fiscalía tendría que ponerle un sello de falso al fiscal Fernández Gerí. Luna no tenía un proceso. Sí, crimen organizado, lavado de activos. Luna es parte de un proceso. Sí, claro. Fernández Gerí va junto de Luna. Además, que es la cabeza de este caso. Cáncer de la corrupción, es increíble. Claro, claro, sí. No, y se va además a pedirle a Luna, y Luna tiene procesos en la oficina, en el despacho de Vela, o sea, ¿sí? y lo dicen con un descaro, o sea, como si fuese normal. Es, bueno, pero bueno, es que también sacamos en Epicentro que Fernández Gerí había, y además esto fue corroborado, no estaba por transparencia el ingreso, pero hay ingresos por protocolo al Congreso que luego borran los mails, pero claro,
tuvieron, desde el despacho de Gladys Echaíz, reconocieron que efectivamente que Fernández Gerís se había reunido con Gladys Echaíz, ¿no? Entonces, claro, ahora la pregunta es, imaginaros que lo que ha salido o lo que hemos ido sacando de Fernández Gerís hubiese sido de otro alto funcionario, el Congreso, las Chirinos, por ejemplo, ¿no? No hubiese pedido inhabilitación, ¿no? Que vaya a las calendas griegas. Aquí no pasa nada, porque como va a visitar a Luna, va a visitar a Gladys Echaíz, o sea, aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, eso es una gran desgracia, ¿no? O sea, el Congreso además abdica de su rol fiscalizador, de informar, de crear una corriente de opinión también, ¿no? Pero insisto, o sea, el fiscal Fernández Gerí dijo en RPP, de nuevo, que la fiscalía tenía conocimiento de estas gestiones ante el Congreso, ante investigados por la fiscalía. Pero eso. Entonces, bueno, es un dato que tendrían que, ojalá le pregunten, ojalá que tendría que responder o aclarar la fiscalía, la propia fiscal de la Nación. Bueno, nos quedan 10 minutos de programa y antes de irnos queremos comentar un tema internacional, pero muy importante, ¿no? Porque estos días las imágenes que han llegado desde la Franja de Gaza son terribles, ¿no? Más de 1,000 muertos en jornadas sangrientas tras el ataque de Hamas y la respuesta de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel le declaró la guerra a Hamas tras el sorpresivo ataque del grupo militante palestino por tierra, mar y aire desde la Franja de Gaza. Al menos 600 israelíes murieron durante los ataques. Cientos de personas resultaron heridas y al menos 100 secuestradas, de acuerdo a la información entregada por el gobierno. Israel respondió con una ola de ataques aéreos contra Gaza, matando a más de 400 personas y dejando unos 2,300 heridos, según funcionarios palestinos. Bueno, se incendia otra vez la Franja de Gaza, pero con una diferencia, ¿no? Que la escalada reciente es la operación más ambiciosa que jamás ha lanzado desde Gaza y la penetración territorial más grave a la que Israel se ha enfrentado en una generación. No sé si han podido ver las imágenes, son realmente terribles lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué opinan? ¿Cómo han visto este tema? Dejemos un poco las imágenes, ¿no? Porque hay imágenes de secuestro, hay imágenes de bombardeo, ¿no? Son brutales, ¿no? O sea, que la milicia de Hamas haya ingresado a territorio israelí, ¿no? Haya bombardeado, haya secuestrado a la gente, haya asesinado, pues dice varias cosas, ¿no? Una es que el famoso Mossad, el servicio de inteligencia israelí, estaba en otra, ¿no? lo cual es bien extraño. Es que tratan de ser los mejores del mundo, además, ¿no? Claro, ¿no? Y segundo, que lo que viene es brutal, ¿no? Lo que viene es brutal. Yo puedo hablar, pido permiso para hablar. Por favor. Bueno, es para mí es absolutamente lamentable, tristísimo. Leía a Farid Kahat y él decía no hay que fijarse en el momento que estalla el conflicto, estalla la guerra en este caso, porque Israel ha declarado la guerra, sino antes, porque la guerra no estalla ¡boom! Sin más. Y claro, lo que está pasando en Gaza es terrible. O sea, este año, datos de Naciones Unidas, Israel, y cuando hablo de Israel, es el ejército de Israel y ataques colonos, cobraron la vida de 268 palestinos. Sí. Los reportes son de Naciones Unidas, 268 palestinos, 35 de ellos niños menores de 12 años, mujeres y ancianos. Los han dejado, todo el mundo sabe lo que es Gaza, ¿no? Una cárcel donde no pueden entrar y no pueden salir. No tienen medicinas. Hay reportes de que ni siquiera les dejaban entrar las vacunas del COVID inicialmente, no los dejan salir a recibir tratamientos afuera, pero no dejan entrar medicinas, y este año ha sido brutal. Justamente los ataques se concentraron en Cisjordania, Israel concentró las fuerzas en Cisjordania con la expansión de más colonias, que están prohibidas por Naciones Unidas, pero han seguido, están concentrados ahí y no imaginaron que las milicias de Hamas estaban preparando un ataque de esta magnitud, que realmente es brutal, porque además es, digamos, es contra población civil y es absolutamente condenable, pero tan condenable como este último año
en realidad desde que empezó la pandemia, en la que la expansión de las poblaciones colonas ha sido brutal, los ataques contra el pueblo palestino han sido brutales, ante el silencio absoluto de la comunidad internacional, ante el silencio absoluto de Europa, responsable de una crisis que hace, tiene ya, ¿cuántas décadas? Desde el 48. 48, sí. 1948. Entonces, claro, sí, condenable lo que ha hecho Hamas, pero Gaza es casi una cárcel con 1,5 millones de personas adentro que no puede salir, que no puede salir, ni para recibir lo más mínimo, atención médica, por ejemplo, ¿no? Raquel. En la línea que ha dicho muy bien nuestra compañera, el día de hoy, Rebeca, el día de hoy el periódico más importante de Israel, Haaretz, ¿no?, ha publicado un editorial donde señala que el gran responsable de estos hechos es el primer ministro, porque es durante su gestión, y ahí se hace referencia a lo que acaba de mencionar Rebeca, ¿no?, hubo una serie de acciones que terminaron en muerte, tortura y desaparición de decenas de palestinos debido a una política de violación constante de los derechos de esta población, ¿no? Este episodio de la invasión de Hamas, que es evidentemente lamentable por el número de víctimas que está arrastrando, tiene este origen inmediato, ¿no?, por esta política depredadora del primer ministro Netanyahu, ¿no? Y también dice la nota que lamentablemente está demostrado desde la perspectiva de la historia que una solución violenta no va a resolver, que esta incursión violenta no va a significar la resolución de este problema, y que ameritaba mucha preocupación la reacción que va a haber, porque el propio Netanyahu ha dicho que va a ser, en una palabra, tierra arrasada, ¿no? Y ellos tienen un poder muy grande frente a lo que representa el poder de fuego, la capacidad de fuego que tiene Hamas. O sea, no va a poder detener tanques, no va a poder tener aviones supersónicos. La tecnología bélica israelí es muy considerable, adelantada, ¿no? Todo el mundo lo sabemos, ¿no? Y hay un temor de que esta escalada se cobre una parte importante de la población de Palestina, y que también este incidente llama la atención a los que apoyan a Occidente, apoyan a Israel, porque deben meditarlo profundamente antes de dar un simple respaldo como reacción a lo que ha sucedido, sin subestimar los resultados que hay ahora de este conflicto, ¿no? Pero lamentablemente esta organización tiene una serie de bases religiosas en las que sustenta esta agresión a Israel, y que no creo que se solucione, ¿no?, de una manera inmediata. Esto tiene... Pero si hablamos de religión de un lado y del otro, porque el problema, un gran problema de Israel son los ortodoxos, que son precisamente los colonos, claro. Y el ataque, o sea, digamos, si de un lado, para empezar, que Palestina está muy dividida, no es cierto de que haya que son musulmanes radicales, hay, pero no es, o sea, son musulmanes, pero la convivencia con el catolicismo en Palestina es lo que ha primado siempre, o sea, entonces, porque también hay palestinos católicos, o sea, y si hablamos de radicalismo religioso, o sea, claro, del otro lado están igual, ¿no? O sea, es justamente Netanyahu, para sostener su gobierno tan débil, se ha ido justamente al extremismo más radical. O sea, tenía una ministra, mira, yo voy a leer, que saqué unas declaraciones de la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, que hace
poco, este año, en algún momento dijo, por si acaso es un reporte del Huffington Post, que dijo que las mujeres palestinas deberían desaparecer junto a sus hogares donde han criado a estas serpientes. De lo contrario, criarán más pequeñas serpientes. Eso es la ministra de Justicia, del señor Netanyahu. O sea, claro, pero fíjate, es en la tierra arrasada. Pero mira, Rebeca, lo que ha declarado Joe Biden, ¿no? Después de lo que ha pasado, Joe Biden ha dicho, quiero decir al mundo y a los terroristas que Estados Unidos está con Israel. O sea, el conflicto entre Israel y Palestina, el no reconocimiento del Estado palestino más allá de una Gaza, que es un campo de concentración, es la historia más grande de la hipocresía de las relaciones internacionales. Netanyahu sabe que puede violar cuanto derecho humano se le antoje, que no va a pasar nada, que tiene el apoyo de Estados Unidos, de Joe Biden, que es, digamos, valga el palabra, cool, en otros paralelos o en otros meridianos, pero la política de apoyo de Estados Unidos y de muchos países árabes a Israel, ¿no?, de la Liga Árabe, es consistente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita geopolíticamente tener un control en Oriente Medio. Y eso es Israel, y eso es Netanyahu. Este tema de Israel-Palestina, el problema Israel-Palestino, es uno de los grandes, grandes temas, muy, muy complejo, pero es uno de los grandes temas que representan parteaguas, ¿no? Otras líneas, ¿no? Por un lado, los que sostienen con convicción y férreamente que los palestinos tienen derechos, ¿verdad? Y se pronuncian por los derechos de los palestinos. Y por el otro lado están los que todo lo ven terruqueo, en este caso a escala internacional. Aquí el que trata de reconocer una pizca de derechos a los palestinos, terrorista. Claro. Oye, es un problema también. Va a haber tierra arrasada. Y van a morir muchos inocentes, sobre todo niños. Ya los niños son probablemente el principal blanco aquí. Las Naciones Unidas y Save the Children tienen el año pasado publicaron también un informe en el que hacen un recuento de los problemas psicológicos que arrastran estos niños y que va a ser difícil, va a ser difícil que puedan superar miedo, terror, etcétera, pánico permanente. Y además, el secuestro anual, cada año se secuestra entre 500 y 1000 niños en Cisjordania. Por tirar una piedra a un tanque, a un niño lo detienen y lo pueden meter preso a un niño hasta los 13 años, de 6 a 13 años, en Cisjordania lo someten a tribunales militares porque es tierra ocupada, lo someten a tribunales militares y los mandan 3 años a la cárcel por tirar una piedra a un tanque. Pero es que, ¿cuál es la imagen de la intifada de cuando nosotros éramos jóvenes? La intifada son niños con piedras, claro, y mujeres las con piedras contra los tanques, ¿no? Así es. Esos niños ahora pueden pertenecer a la milicia de Hamas o pueden pertenecer a la OLP, porque encima también hay una división ahí, ¿no? Ahora entre la OLP cada vez más disminuida y Hamas. Pero tienes el caldo de cultivo perfecto, igual que el otro lado, ¿no? Hemos pasado un video, que lo ha retuiteado Arturo Pérez Reverte, el periodista español, de cómo estaba una milicia de Hamas a una adolescente ensangrentada, secuestrándola, ¿no? Entonces, el odio, el caldo de cultivo para el odio y la no resolución del conflicto está ahí, con una salvedad. Y es que una de las partes, la que tiene la logística, el dinero y las armas, cuenta con el beneplácito o el silencio o el apoyo de las potencias del mundo, por una cuestión de interés geopolítico, ¿no? Nada más. Yo iba a decir a Anuska que probablemente de alguna manera con nuestro dolor, España también se ha posicionado hoy abiertamente con Israel sin hacer una evaluación previa. También el presidente español salió a decir que tendrá todo el apoyo que requiera,
sin haber hecho una evaluación previa. Como digo, esto no estalló ayer. Hace unas dos semanas el semanario sacó un reporte juntando todas las notas de Naciones Unidas de los últimos seis meses, y ahí hay historias absolutamente dramáticas, pero que se multiplican. Se multiplican y, o sea, es que ahora que dicen que se vayan de Gaza, que evacúen Gaza, ¿a dónde se van? Si no se pueden ir. O sea, no pueden salir, no pueden pasar de las 3 millas náuticas porque los balean, así sean niños. No pueden cruzar, todas las fronteras están cerradas, excepto por Egipto, que veremos a ver qué pasa. No pueden salir, o sea, no pueden ir a la mezquita. Los palestinos en Jerusalén no pueden ir a la mezquita de Al-Aqsa hasta que tienen 50 y tantos años. Los jóvenes no pueden ir a su mezquita. Israel se lo ha prohibido. Y por eso se llama precisamente la ofensiva es mezquita Al-Aqsa, ¿no? Que es la mezquita más importante de Jerusalén donde hubo detenidos. Ahora, también hay que hablar de que Hamás, cuidado. La OLP se consideró grupo terrorista hasta que fue considerado grupo de liberación nacional, ¿no? Cuando representas a total de la población. Ahora Hamás, que cuenta con apoyo de Irán, a ver, también hay que decir las cosas como son. Hamás es fundamentalista islámico y cuenta con el apoyo de Irán y, bueno, y el Líbano ocupado, ¿no? Que es el Líbano desde donde tienen su... Igual que Hezbollah, ¿no? Donde tienen su papel, general. Entonces, ¿a dónde vas? Al Netanyahu y vas a Hamás. O sea, violencia te genera más violencia y cada vez más a los extremos, ¿no? Hasta que no quede nadie con vida. Hasta que no quede nadie con vida. Esa es la cuestión, ¿no? Sí, bueno, creo que hay un, digamos, en el cole cuando te pegabas cuando te peleabas con tu par, bueno, pues era un fair play, ¿no? Pero si venía, no, pues, tenías 8 años y venía y te pegaba el de 15, pues, o sea, como que intervenían los profesores para decir, a ver, un momentito, ¿no? Un árbitro. Necesitamos un árbitro. ¿Dónde está el árbitro? Nadie va a mover una ficha ahí. Nadie va a mover una ficha. Vamos, esta historia ya ha pasado muchas veces, ¿no? Lamentablemente. Y nadie va a mover ficha. Nadie va a mover ficha. Hay un factor. Es como la ex Yugoslavia, nadie movió ficha. No hemos aprendido de lo que ha pasado. Luego llega Ucrania, tampoco pasa nada. Y eso que Ucrania es de interés económico, ¿no? Pero como en Gaza tampoco hay petróleo, quiero decir, no hay nada, ¿no? Es una piel de tigre. No tienen ni cemento, no les dejan ni siquiera meter cemento para la reconstrucción. La gente tiene que saber que los territorios ocupados están separados entre sí, o sea, quiero decir, es como manchas de una piel de tigre, ¿no? No es que haya unos territorios ocupados que estén juntos. Gaza está a un lado, Cisjordania está en otro lado, ¿no? Y después hay cientos de campos también aislados, ¿no? En medio, colonos, pues. Un permiso de... A todo esto, y creo que es... Su tasa de desempleo supera la mitad, ¿eh? Supera el 50%. Mucha gente sale a trabajar a Israel, pues. Claro. Salí a trabajar con pero no desde Gaza, desde Cisjordania. A todo esto, y creo que eso va a ser un factor determinante, la humillación, digamos, de Netanyahu, ¿no? La humillación de su ejército, la humillación de su sistema de inteligencia, digamos, de alguna manera se lo van a cobrar. No, y por eso creo que la reacción huele más a venganza, ¿no? Sí, va a tener mucho de eso, ¿no? Mucho. La reacción va a ser brutal. Sí, creo que es la noticia del año, sinceramente, que Vladimir Cerrón, que la señorita Muruz, que esto es realmente dramático. Sí, bueno, con ustedes el tiempo queda corto. Estimados Rebeca Díaz y Ángel Páez, ha sido buenísimo que nos acompañen esta tarde-noche en nuestro dominical, live dominical. Ha sido un privilegio. Muchas gracias. Espero que no sea la única vez. Esperamos que no sea la única vez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que nos volváis a visitar pronto. Muchas gracias. Mientras tanto, seguiremos leyendo y escuchando y, ¿no?
leyendo La República, leyendo también Gildebra en sus 13, viendo el podcast que hace César los lunes, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos. Aduca, 5 segunditos, perdóname. Ángel, ¿cuándo publicas otra vez sobre música? Avisas, avisas con tiempo. Voy a regresar. ¿Cómo es eso? Yo no sabía eso. A ver, a ver. No, sí, él escribe sobre música. Ah, sí, no sabía. Una de mis actividades subterráneas es escribir sobre música y libros. Qué chévere. Debido a la crisis que vivimos hace varios años, tuve que dejar esas dos actividades que más me gustan. Así que voy a volver en estos días. Chévere, avisas. Avisas, claro que sí. ¿Y tú, Rebe? ¿Puedes contar algo del semanario? Que por favor, que la gente deje de piratear el semanario, ¿no? Que no lo compartan. Porque... bien complicado, ¿no? Bueno, que digamos que los lectores pues, se animen a ir al kiosco, a la suscripción online, creo que es la alternativa de la prensa de verdad libre, ¿no? Esfuerzos uh-huh. como el vuestro, o, digamos, como Gilera en sus 13, ¿no? Sí. No soy muy buena para el autobombo. Yo también lo tengo porque además me lo regalaron. Es que a mí me lo han regalado. Yo lo compro, pero me lo han regalado. Yo puedo perderme los dominicales, pero no me pierdo Gildebrand en sus 13. Gracias. No, pero además es que cada vez que se bambea, que uno lee Gildebrand en sus 13 bambeado, claro, vive de sus suscripciones, vive de lo que los que compramos en el kiosco, de eso vive. Y paga impuestos y contrata como Dios manda a periodistas, ¿no? Entonces, lo que yo siempre digo es que detrás de eso hay un equipo, digamos, que se deja la piel y a veces arriesga la vida, pero damos, que pone corazón y alma en hacer un trabajo digno, decente, de verdad es un esfuerzo grande, como se pueden imaginar, pero que es gente que llega a fin de mes y que tiene que cobrar su sueldo, porque además de ser periodistas, comen como el resto de las personas, ¿no? Y tienen familia. Somos seres humanos. Tenemos estómago, tenemos luz. Entonces, claro, para hacer frente a eso... Esto es nuestro trabajo, así que por favor, respétenlo, estimados amigos. Ustedes los que están conectados aquí lo respetan y lo saben perfectamente, porque además saben que cómo vive Epicentro. Así que los hinchas... Gildebrand en sus 13, cómprenlo y de esa manera ayudan al proyecto de Gildebrand en sus 13 a continuar. Igual que nosotros, nos ayudan aquí, continuamos. Esa es la única forma. Si no, claro, morimos. Así de simple. Bueno, estimados amigos, muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos un ratito más porque tenemos. Gracias a todos vuestros días. Un placer. Chao, Rebeca. Chao, Ángel. Muchas gracias. Chao, Rebeca. Chao, Ángel. Un gustazo. Chao, Ángel. Qué buen programa, ojalá que se repita. ¿No? Uh-huh. ¿Con quién nos toca, Ricardo? Nos falta el último pisador, ahí está. Bueno, pues, vamos, Daniel, tú vas. Allá venga, yo voy. A Willy Su, nuestro ministro de Economía, que algún día conocerán antes de que llegue la Navidad. Va por ti, Willy. El sabor que buscabas, salsas Meide, aire, mayonesa, ketchup, el ají que tanto le gusta a Daniel. Barbacoa, no me aclaro yo bien si picante o ardiente, pero que suena lo mismo. Salsa inglesa, tomate y mayonesa. Salsas Meide desde 1979. ¿David? Meide, con todas las cremas. O sea. Qué buen cierre. Por si acaso, estimados amigos, Clara Elvira está en un vuelo de regreso a Lima, o de regreso a Perú, y está llegando más tarde, pero esa es la razón por la cual no ha estado esta noche. Clara Elvira está viajando en este momento, uh-huh. Así que, pero bueno, ya la verán el martes en Rep. Así es. Un gran gusto, David, Anuska, David, hasta el martes. No, hasta el lunes. Oye, que tenemos Hablemos Perú el lunes. Pues, y antes de eso tenemos grado 5. Entre nosotros. Pero ustedes mañana tienen programa, David tiene programa el miércoles, así que los invitamos mañana a
que vean Hablemos Perú, se conecten Hablemos Perú, porque va a estar Anuska Buenaluque con... Con cosas importantes desde Ayacucho, Puno y Huancavelica. Importantes, cosas que hay que saber, para saber dónde estamos plantados, valga la redundancia. Perfecto. Y el miércoles David, estás preparando tu programa, Diálogos de Democracia. No sé si ya lo tienes preparado, pero en todo caso estás en plenos preparativos. Sí, David. Como todos los miércoles, este miércoles también Diálogos de Democracia a las 6 de la tarde, con un debate sobre un tema de coyuntura que vamos a anunciar mañana. Excelente. Picante. Así es. Tema picante. Nada, suscríbanse. Momento Teletienda, por favor. Ya saben, por favor, suscríbanse. 3 meses, 35 soles por 3 meses, equiparable a ver cuánto pondríamos de tomates, equiparable a, bueno, mejor cafés, a 2 cafés y medio sin leche y sin esplenda, ¿ya? Dependemos de ustedes, hacer periodismo sin que nadie te controlen y te imponga, y es donde podamos hablar de todos sin miedo, pues no es fácil en estos momentos, y lo estamos intentando, y para eso necesitamos su ayuda. No queremos... Ahora dice Miguel Stuni dice equiparable a 3 kilos de limón. Eso. estaba 2, ¿no? Ser suicidas no cambian el mundo, no pretendemos ser suicidas, sino mantenernos en el tiempo. Entonces, para eso necesitamos de su ayuda. Estamos en todas las plataformas, se pueden suscribir 3 meses por 35 soles, nos pueden yapear, nos pueden dejar su like. Anuska, volvió Alf. ¡Oh! ¡Ha vuelto Alf! Este momento, tengo que leer este mensaje, por Dios, bien hallado, bien encontrado. Siempre os escucho, solo que en Belmont... No, se me fue. Ahí está. Yo, aquí está. Llega la velocidad del Fonami. Saludos, sobrinos. Alf, llevo reclamando su presencia o tu presencia o como sea, no sé, ¿no? Es un ser del más allá. Hace meses, ¿sí o no, Daniel y David? Que yo, pero faltar, volvió Alf. Mira, a mí Alf ya me ha hecho feliz hoy. Gracias a Aida Miranda también por su colaboración. ¿En qué? Bueno, no sé. Bueno, gracias a todos los que nos están seguido. Palestinos. Cinética. Ahí va tu Alf, dice, ¿no? Sí. El link comprendido, a Liliana, a Juan Martín, como siempre, a Rociel, a todos. José Lareo también, gracias Ricardo por hacernos acordar. José Lareo, muchísimas gracias, estimado. Claro que sí, muchas gracias. Estamos volando con el tiempo. Vamos. Vamos, chicos, vámonos, hay que dejar descansar a nuestros amigos. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos esta noche. Hasta pronto. Os quiero. Buenas noches. Chao. Chao. Beso.